Comenzamos una nueva edición de Rafaela Rural. Estos son los temas de hoy. Carlos Cuadrado, durante un congreso de Suncor, presentó la realidad de la lechería de Nueva Zelanda. Emiliano Reinaudo, también de Suncor, realiza un informe sobre el programa de desarrollo tecnológico. Ana María Seré, presidente comunal de Bauer y Sigel, habla sobre la inundación que está afectando su comunidad y la zona. Agustín Fernández Peña, de Forratec, enumera virtudes de los maíces dúo. Para finalizar, Santiago Roldán, de la cooperativa Lehmann, comenta acerca de la inoculación de semillas de soja. El ingeniero agrónomo Carlos Cuadrado, radicado en Nueva Zelanda, delinea un panorama de la producción lechera de aquel país. Esta entrevista la realizamos en un congreso de Suncor. Bueno, fui invitado por la gente de Suncor para hablar en el módulo de recursos humanos y contar un poco mi historia de cómo en Nueva Zelanda podemos arrancar como peones y llegar a ser propietarios de tierra. En Nueva Zelanda está un poco el sistema económico y social o cultural también organizado para que los productores mayores, llegados a los 55, 60 años, se retiren y tomen la posta productores más jóvenes que tienen capacidad y voluntad de seguir el ritmo que requiere la actividad lechera. Para eso se requiere, digamos, una buena compensación económica, para eso se requiere tener mucha capacitación para entender el sistema y llevarlo adelante y mucho esfuerzo de años de trabajo y ahorro. Nosotros con mi señora somos tamberos en un tambo de 940 vacas. Nosotros ordeñamos y empleamos a otros tres operarios para ese tambo y a su vez nuestra empresa, con los ahorros más créditos de los últimos 5 años, invertimos en otro campo de 570 vacas donde tenemos un 25% de la propiedad del campo. En el nuevo campo no alquilamos, somos propietarios de la tierra también. Nuestra posición es de un poco de administradores, el campo tiene un encargado y otros dos empleados y nosotros llevamos la administración para la empresa que es la dueña, de la cual es nuestra empresa, tiene un 25% de las acciones. En Nueva Zelanda prácticamente el 95% de los productores vive en el campo y trabaja en el campo. Hablo de los dueños y cuando digo trabajo, en general, si son menores de 45 años, todavía ordeñan en conjunto con empleados. A medida que van subiendo un poco en la edad, la parte física obviamente es un escollo, entonces por ahí contratan un poco más encargados o socios tamberos, como es el caso nuestro. El propietario del campo donde nosotros ordeñamos, él tiene 55 años, físicamente dice no doy más. Yo te pago a vos, Carlos, para que vos lleves adelante la explotación. Él se queda en este caso con un 85%, nosotros nos quedamos con el 15% del cheque, contratamos la gente y manejamos el día a día. En este caso no pagamos insumos, pero así está organizado. El productor ordeña gran parte de su vida. El campo de 930 vacas están en 240 hectáreas efectivas y tenemos riego. En ese campo tenemos 3,8 vacas por hectárea y es pura exclusivamente dedicados a ordeño. Los animales jóvenes se van a los 3 meses, se van a campos a pastaje y vuelven cuando están a 2 meses de parir. ¿Cómo son, digamos, los números de la producción? Nosotros medimos en Nueva Zelanda más en kilos de sólidos, es decir, la suma de grasa y proteína que hay en la leche, que en promedio es un 8,6-8,7% de sólidos, de grasa y proteína sumado, y nuestras vacas hacen en los últimos 3 años 450 kilos de sólidos por vaca, con aproximadamente un 90% de pasto, pasturas en base de raigras y trébol blanco. Ahora bien, estamos en la Argentina, ¿eso se puede hacer acá? Bueno, hoy fueron muy buenas las presentaciones, sobre todo los datos del el proyecto de desarrollo tecnológico de Suncor. Yo estoy muy bien impresionado sobre los datos que ellos tienen, donde se muestra que levantar un poco la carga, resignar un poquito de producción individual, mejora el aprovechamiento del recurso forrajero, mejora el rendimiento económico del campo. Nueva Zelanda ya hace 50 años que está en el mismo proceso y logra rentabilidades altas porque nuestras cargas son de 3,8 vacas por hectárea en base a pasto.
Entonces nuestro principal trabajo no es sobre las vacas, es sobre el pasto. Es nuestro principal recurso. Nosotros tenemos que producir un montón de pasto, producimos alrededor de 18 toneladas por hectárea y aprovecharlo. Aprovechamos 80-85% de ese pasto producido. El pasto no pasa por máquinas, la vaca va y lo cosecha en el potrero, eso es económico. El grano, los suplementos en general, más pasa por máquinas, más costo tiene, menos rentable es el sistema. El coordinador del PDT, Programa de Desarrollo Tecnológico de Sancor, ingeniero Emiliano Reinaudo, analiza los resultados productivos que obtuvieron hasta la actualidad. Estamos transitando por el quinto año del programa de desarrollo. Creo que hemos cumplido ya con la mayoría de nuestros objetivos. Hoy la idea es seguir en marcha implementando otras herramientas para seguir sumando gente. Hace muy poco hemos lanzado lo que llamamos PDT productivo, que a comparación del PDT original tiene como premisa sumar gente sin que este productor cargue la parte económica. Hemos visto durante estos 4 años y medio ya que estamos transitando que por ahí la complicación de sumar productores era porque el productor por ahí lo veía un poco complicado cargar la parte económica, o tal vez porque en su momento no quiere o no puede cargar la parte económica, o no tiene gente como para que le maneje esa parte. Entonces hemos lanzado el PDT productivo, que solamente pedimos los datos físicos, ya sea de producción, los datos de distribución de lotes, información de rodeo, la información de la alimentación. Con esas 3 planillas básicas, el productor hoy está saliendo con un set de 7 informes que lo puede ver en el portal. Desde que arrancamos, la población del PDT, si lo comparamos con otra población o con la población no PDT, incluso en su momento fue medido, realmente hemos visto avances en muchos aspectos. Principalmente todo lo que es la parte de productividad. Hemos logrado en estos productores una mayor productividad que el promedio de los tambos, productividades hablando en litros por hectárea. Esta productividad básicamente dada por un aumento en la carga y por un aumento en la producción individual de estos productores, lo que da como resultado, y esto está medido en los 3 años que fueron evaluados por agentes externos al PDT, en un ingreso neto por hectárea mayor a la población no PDT. La idea, bueno, es seguir atacando los puntos que nosotros creemos que son los responsables del no crecimiento de los rodeos. Básicamente, crianza. Nuestro objetivo es bajar la mortandad en crianza. Nos hemos puesto ese objetivo desde el inicio, nos está costando un poco. Es por eso que hemos lanzado un subprograma orientado a mejorar ese punto. También estamos trabajando mucho en lo que es la parte reproductiva. Hoy creemos que las fallas están pasando por la detección de celo en los tambos. Eso está originando menos partos por año y por ende menos hembras, que son la reposición futura de los tambos. Para esto también hemos lanzado un subprograma orientado a la reproducción. La idea es laburar en conjunto con la mano de obra, el productor y los asesores del productor. Pronto vamos a estar saliendo también con el subprograma de recría, que es la otra parte, o la otra pata floja, si se quiere decir, del no crecimiento de los rodeos, para apuntar a que los productores logren los objetivos de una buena recría de la vaquillona. Y a su vez, también estamos trabajando en un subprograma orientado al manejo de la vaca en transición. Con estos 4 subprogramas, hablando también del de recría que ya he nombrado, queremos apuntar a lograr que los productores empiecen a crecer en número de vacas en sus rodeos y que esto se traduzca obviamente en más leche y mayor productividad y mayor eficiencia. Proagro, una empresa creada para el desarrollo de la lechería, al servicio del productor lechero. Servicio de transporte rural de combustibles y lubricantes.
Eso Servicentro Morteros. Fábrica de estructuras metálicas Zuligoy. Servicio de grúas y carretón para transporte. Zuligoy. Vendemos soluciones con años de experiencia y tecnología de avanzada. Mainero presenta nuevo mixer vertical 2515. 13 metros cúbicos de capacidad. Descarga a distancia regulable de ambos lados. Consulte en Savione. Agroimpul. Conozca nuestras novedades en www.agroimpul.com.ar o comuníquese al 03-491-491-050. Ovidio Fontanés y Repuestos. Morteros. El departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe tiene alrededor de 40.000 hectáreas bajo agua. La principal comunidad afectada es Bauer y Sigel. La presidenta comunal Ana María Seré describe el problema que están viviendo. La comunidad aquí en la zona rural son todas pequeñas familias. Antes, hace unos años, eran más tamberas que agrícolas y mucha ganadera también. En la actualidad no, contamos únicamente con 7 tambos, 6 se han cerrado ahora últimamente con esto de las inundaciones. Y bueno, lo que quiero aclarar es que no hay pools de siembra, son todas pequeñas empresas familiares, donde bueno, algunos son propietarios y otros no. Tuvieron graves problemas con la inundación, con el agua, ¿no? Exacto, hace 2012, que ahora las últimas, que bueno, que quedaron tierras directamente anegadas, del 2012 hasta ahora, o sea, en menor proporción. Hoy el distrito cuenta con 13.000 hectáreas, de las cuales hoy ya hablamos de un 97% de afectación. Donde, bueno, hay desde encharcamientos hasta un metro y medio de agua. El problema que tenemos, para que ustedes se den cuenta, del lado este que nos ingresa agua de la localidad de Santa Clara de Saguier y del lado oeste de la provincia de Córdoba, específicamente de San Francisco, Luxardo, Colonia Iturraspi y Freire. Lo que pasa es que San Francisco tiene 28 bombas conectadas en forma permanente para Bauer. Se habla de que son 10 milímetros diarios, llueva o no llueva. Amén de todo esto, en 4 meses tenemos más de 1.000 milímetros, que es supera la media anual. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas graves que tenemos. También, bueno, lo que es en la planta urbana está medianamente controlado porque tenemos dos bombas arroceras. Este cambio de que 6 tamberos se hayan ido, son 6 familias que se han quedado sin trabajo. Y las demás, tengo gente hoy en el campo que está viviendo con agua en las casas. Realmente es una condición infrahumana, pero bueno, yo digo que valga la pena el sacrificio que se está haciendo para las gestiones, para llegar a un buen término, ¿no? La primera inundación acá fue en 1914, después en 1981, pero de 1981 a la actualidad se han hecho muy pocas obras. Yo hace de diciembre que entré, el 10 de diciembre, en la comuna, con una comisión, donde, bueno, creamos un compromiso de trabajo, así que era este compromiso, que queríamos un cambio, y bueno, decidimos involucrarnos, porque todo el mundo critica, pero digamos, hay que involucrarse más. Entonces, bueno, estamos trabajando, hoy tanto el gobierno de la provincia, desde el gobernador hacia los demás funcionarios, están totalmente al tanto. Hemos logrado grandes proyectos, pero bueno, cuando hay agua es muy poco lo que se puede hacer. Así que bueno, a mediano plazo ya se van a arrancar con obras. El técnico agrónomo Agustín Fernández Peña, de Forratec, brinda información acerca de los maíces dúo que disponen para los productores. Bueno, nosotros ya hace 3-4 años que venimos manejando la línea de los maíces dúo. Bueno, básicamente esta línea de maíces es la línea de maíces de silo, donde el programa de mejoramiento está apuntado básicamente a la calidad de la planta completa. Todos sabemos básicamente que cuando uno analiza calidad de espiga, las espigas todas tienen la misma calidad, pero acá lo importante de este programa es destacar, cuando uno separa la espiga del tallo y la hoja, es destacar el otro 50% de la planta que tiene un plus de calidad, digamos, tiene más o menos un 4, un 5 más por ciento de calidad sobre
materiales de otra genética, digamos. Eso es un poco, digamos, el programa. Este programa lo que busca es destacar o es buscar materiales dentro de la línea de genética que ellos vienen usando, buscar ese tipo de material donde se destaque el mejoramiento, se destaque la calidad del tallo y la hoja. Y obviamente de planta completa también, si este tipo de material no tiene desarrollo de espiga, digamos, obviamente queda fuera del programa, ¿no? Otra de las características, por supuesto, que tiene la planta, además de encontrar siempre plantas altas, voluminosas, con un buen desarrollo de espiga, es la ventana de picado que nos está proporcionando este tipo de material. La ventana de picado es más amplia, digamos, ¿no? Este es uno de los mejoramientos que tiene esta clase de material. No es como los materiales que están posicionados para grano, que una vez que la planta terminó de llenar lo que es la espiga, la planta se seca mucho más rápida. En este tipo de materiales, el momento, digamos, del momento o la ventana que tenemos para picado es más amplia. Se mantiene verde. Exactamente, es una de las características que tiene el programa, digamos, buscar materiales donde la ventana de picado sea más amplia, donde uno puede jugar un poco más con los tiempos también del contratista o con algún tiempo, alguna adversidad climática. Entonces esa ventana de picado nos da un poco más de cintura para entrar al lote y poder lograr un buen sino, ¿no? Para usted el maíz granífero y el maíz para silaje Duo no son lo mismo. Para sus vacas, tampoco. Duo, de Dow AgroSciences. Comercializa Forratec. Embutidora Implecor M1090. Embolsa 400 toneladas por hora. Ancho de entrada del camión de 4 metros 20. La más completa y rápida del mercado. Implecor. Representante en Rafaela. Portón comercial de Carlos y Gustavo Canavesio. Linta, líneas de tareas agropecuarias, estudio de suelos, aplicación de fertilizantes con dosis variable, insumos. Linta, agricultura sustentable. Sansolar provee sistemas de extracción de agua equipadas con bombas sumergibles Grundfos, alimentadas con paneles solares. Sansolar, la energía del presente. La nobleza de un tractor que nos acompaña desde 1954. Hoy presentamos Tractores Someca, el regreso de un clásico del campo argentino. El último bloque de Rafaela Rural lo dedicamos a la Expo Lehmann, que la cooperativa Guillermo Lehmann realizó sobre la Ruta 34. El ingeniero Santiago Roldán, entre otros temas, cuenta la inoculación que realizaron en semillas de soja. Justamente esta es la cuarta edición de la Expo Lehmann, es una muestra a campo que la cooperativa viene realizando en los últimos años. Específicamente estamos en la localidad de Rafaela, sobre la ruta 34, es una zona donde se encuentra un importante corredor donde la cooperativa brinda sus servicios en el área de nutrición animal, acopio de granos y agroinsumos, y de donde básicamente venimos a presentar toda la bagaje de tecnología que hoy la cooperativa está brindando a los productores en cuanto a nutrición animal, tecnologías tanto en fertilización, manejo de fitosanitarios y manejo de variedades en soja, y también todo el potencial y los eventos que hoy se encuentran disponibles para el productor en el tema híbridos, específicamente en el cultivo de maíz. Bueno, con respecto al asesoramiento que la cooperativa brinda a los clientes, está enfocado en un asesoramiento complejo, es un asesoramiento técnico-comercial. Tratamos que el productor no solamente hacerle un seguimiento del cultivo, sino básicamente el productor trabaje en forma empresarial, donde combine la tecnología que hoy está disponible y a la vez pueda hacer un buen negocio en el tema agro. Dentro de los que estamos mostrando en la muestra, algo que me compete en mi actividad y en mi deber de mostrar, es básicamente dos temas. Uno es el tema inoculación, el cultivo de soja, y el otro tema es la nueva tecnología que existe disponible hoy para el productor, que se llama Intacta RR2 Pro. Con respecto al tema inoculación, lo que pretendemos mostrar es los beneficios que hoy disponemos al hacer una buena inoculación en los cultivos. Sabemos que la inoculación es una técnica que ya tiene sus años en el mercado y que los productores prácticamente en el 90% de la superficie que siembran la están adquiriendo.
pero sí también sabemos de que en la medida de que usemos un producto basado principalmente en una buena calidad, principalmente por la cantidad de cepas y bacterias que tenga en su concentración el producto y la calidad del mismo, podemos obtener mayor beneficio de esta técnica aprovechando la fijación biológica del nitrógeno, que básicamente es una fertilización inducida a muy bajo costo. Lo que vamos a ver en esta muestra es básicamente es los beneficios de ser un buen inoculante y la ventaja de poderlo hacerlo anticipadamente. Dentro de los beneficios que tiene es obtener, yo creo que el primero y que el productor lo ve básicamente y lo evalúa empresarialmente, es un beneficio de tener mayor rendimiento, que excede normalmente a la inversión de aplicar un buen inoculante en el cultivo. El otro beneficio importante es que logramos estabilizar los suelos en el sentido de que no necesitamos extraer nitrógeno directamente del suelo, sino que lo tenemos prácticamente gratuitamente desde el aire a través de la fijación. Y otra característica que nos permite una buena inoculación, poder hacerla en forma operativa en un momento anticipado a la siembra. Lo podemos hacer, por ejemplo, debajo de un galpón, de un tinglado, forma tranquila, y hacer una buena cobertura de la semilla sin la necesidad de hacerlo en una época de siembra, normalmente con altas temperaturas, a rayo del sol, y podernos concentrarnos en ese momento directamente que haya una buena implantación del cultivo, una buena siembra. Esos son los tres beneficios principales de lograr una buena, correcta inoculación. Y hoy los productos que trabajamos basados en el producto larga vida son los que mejor nos están dando respuesta. El costo-beneficio está orientado básicamente a que prácticamente en el 80-85% de los casos hay respuesta a la inoculación, y esa respuesta se traduce en un plus de rendimiento que ronda en promedio a nivel país arriba de los 300 kilos por hectárea. Llegamos al final de Rafaela Rural. Los esperamos en el próximo programa.